Now we get a chance to talk to Cuban native, El Tanque Tomás Yasmani. Buenas noches, ¿cómo estás? How are you tonight? Buenas noches, un placer estar contigo aquí. Good night, it's very nice to be here today. Hoy jugó Tampa contra tu natal Cuba. Today Tampa played against Cuba, your national team. How do you feel about it? ¿Cómo te sientes de eso? Bueno, me siento muy contento, ¿no? A ver que se abrió una puerta ya para el mejor de Cuba, que fue un equipo de grandes ligas, que en 99 no pasaba eso. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Mucha alegría. Había compañeros que fueron parte de mi vida, ¿no? Y el béisbol en Cuba, y me sentí muy contento. I feel very happy. We had a team out there in 1999. It hasn't happened since. It's great to see some of the people that I grew up playing baseball with, to see them play. And I'm very happy that that was a great opportunity for some of my former teammates. Ahora está tu familia aquí. Ya tienes una casa aquí en esta ciudad. ¿Cómo ha cambiado tu vida que tu familia está aquí? Now that you have a home here, how has your family influenced you and changed you with your daily routine? Bueno, si no, cuando llegué aquí a Estados Unidos, me encontré con mi esposa, ¿no? Sí, compré una casa aquí en Arizona, como había trabajado aquí en este estado, ¿no? Luego vino la niña mía más pequeña. Nada, pienso que día a día es dedicarle mucho trabajo aquí al terreno, ¿no? Pienso que el terreno va a decir las últimas palabras. Y ya cuando estoy en la casa es ayudando a mi esposa ahí en lo que pueda con la niña y eso, y compartiendo con la familia. It's great to be here. It was great to buy a house since I started working here in Arizona. My second child, my younger daughter was born. I get to help my wife around the house, and I like to be here and play hard on the field. Yasmani, you've lost a lot of weight. How are you feeling now with the weight loss? ¿Has perdido mucho peso? ¿Cómo te sientes ahora que has perdido el peso? ¿Te sientes más ligero? Sí, bueno, no, eso fue una meta que me tracé, ¿no? Al terminar la temporada pasada, me quedé, estuve trabajando con el trainer Ney, que vivía cerca de la casa ahí. Mucha agilidad, mucho ejercicio de cardio, y sí, me siento mucho mejor en forma. Perdí alrededor de 10 o 12 libras, y eso que me siento bastante fuerte, ¿no? Y que me siento muy atléticamente, me siento bien, y pienso que estamos aquí, ¿no? Trabajando fuerte para la temporada que se avecina pronto. Yeah, it was great. It was one of my goals was to lose weight. I've lost 10 to 12 pounds, and I feel agile. It was one of the goals. I've been training a lot with one of the trainers here with the team, and I feel strong. I feel ready. Let's talk about the season. What are your goals for this season here, coming in for your second year with the Arizona Diamondbacks? Vamos a platicar sobre la temporada, y este siendo tu segundo año ya con los Arizona Diamondbacks. ¿Cuáles son las metas que tú tienes para ti en el equipo? Bueno, no, las metas que tengo, ¿no?, es estar cada día en los 9 regulares. Pienso que es jugar lo máximo de partido, ¿no? Ayudar en el equipo en todo lo que pueda, ¿no? Trabajar fuerte también cada día. Pienso que esta temporada va a ser mucho mejor que la pasada. Ya conozco la liga, sé cómo es el ambiente y me siento muy cómodo este año. Well, one of the goals is to play on a regular basis. Obviously, this is my second year. I know the league. I know how to play. I've been feeling a lot better, and I think this year is to go full force. A un nivel personal, ¿tú sientes, te sientes fuerte con el poder necesario para hacer un impacto más grande que lo que hiciste el año pasado? At a personal level, do you feel like you have the power to create a bigger impact than you did last year? Sí, me siento muy cómodo en la forma física, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Sí, pienso que hemos hecho un gran trabajo en ambas partes. Y sí, me siento con mucho poder este año para dar un mejor impacto que la temporada pasada. I feel very comfortable in my position. I plan to do better both on the offensive end and the defensive end. And yes, I do feel a lot better than I did last year. A un nivel personal, personal question, why El Tanque? ¿Por qué te llamaste El Tanque? Bueno, en Cuba, ¿no? Habían unos animados que eran rusos, y había un tanque de guerra que se llamaba así Tomás, y un comentarista en Cuba de la radio me puso ese apodo. Y ya después aquí a Estados Unidos, y la gente mía preguntó, ¿no? Y yo le dije que El Tanque, y me siento bien con ese apodo. There was a Russian tank that he named himself after, also a commentator, and that's why he named himself that when he got here to the United States. Yasmani, muchas gracias. Thank you very much. We're going to go to a commercial break. We'll be back.